¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? En este programa nos toca analizar sobre la simbología presente en el Vaticano, que presenta características de simbología pagana, pero que este lo hace pasar por símbolos cristianos. Y de hecho, más allá de ser alarmante este dato, en realidad es algo muy común y es debido a que presenta los rasgos de sincretismos culturales de culturas o civilizaciones anteriores. Pero en sí, ¿qué es el sincretismo? Este es un término empleado en la antropología cultural y en los estudios de la religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Es decir, el tomo de alguna costumbre o alguna deidad que se integra a una cultura diferente a esta. Un ejemplo claro de ello lo tenemos presente en lo que sería el mito de la Virgen de Guadalupe, debido a que esta sustituye al mito prehispánico que existía ya en México de Coatlicue. Pero bien, volviendo a lo que es el tema del Vaticano, hablemos un poco sobre el nombre de este. Debido a que su nombre no se encuentra presente en la Biblia o alguna etimología, más bien este deriva de una cultura previa a la romana asentada en esa región y eran llamados los etruscos. Y la historia que se narra es que en ese lugar era un cementerio en una colina afuera de una ciudad que con los años acabaría siendo Roma. El nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis era Vatica. Siglos después, aquella ladera fue destinada para un circo y según la leyenda, ahí habría sido ejecutado San Pedro, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. El emperador Constantino, el primer emperador que empatizó con el cristianismo, fundó allí su santuario, cuando el lugar ya se conocía como la Colina Vaticana. Así que como podemos apreciar la presencia cultural en el nombre de la entidad que es el corazón de la cristiandad en el mundo, no sería raro encontrar más símbolos como este. Y bien, continuando con esta serie de símbolos presentes en lo que sería esta entidad cristiana, podemos observar lo que sería un obelisco situado en el centro de la Plaza de San Pedro, el cual, como ya habíamos visto en programas anteriores, es únicamente la representación de un axis mundis, esa conexión del cielo y la tierra. Lo extraño de este es de que este obelisco proviene de Egipto, pero al igual que el nombre del Vaticano, es únicamente la historia que se encuentra detrás de los emperadores o los gobernantes que estuvieron en ese tiempo, el cual determinó el sitio de su ubicación. Como por ejemplo, debido a Constantino, se tiene el nombre de lo que sería el Vaticano, así como lo que sería el obelisco, debido a que Calígula lo mandó traer de Egipto y posteriormente pertenecería a lo que fue el circo de Nerón, y este quedó en su mismo lugar hace 2000 años. De hecho, se le considera como el testigo mudo debido a que se dice que presenció los martirios de San Pedro. Y también en la base de este podemos ver lo que sería la representación de un zodiaco, ya que en 1817 se colocó una rosa de los vientos y una meridiana sobre el pavimento de la Plaza de San Pedro. Y la sombra que proyecta este obelisco señala los signos del zodiaco al mediodía, así como los solsticios de invierno y verano, cuando proyecta la sombra sobre dos discos situados a los lados. Sumado a esto, también en el piso vemos reflejado lo que es una representación de una estrella de ocho puntas, también conocida en la antigüedad como Ishtar, una deidad mesopotámica, la cual era representante de lo que sería la fertilidad o ese lado femenino. Sumado a lo que sería el obelisco, sería una representación esotérica de lo que hemos venido viendo, el axis mundis, de cómo es arriba, es abajo, el femenino masculino, en fin, etc. De hecho, en un programa posterior me gustaría hablar más ampliamente, porque creo que este tema merece su propio capítulo, la representación de la feminidad, como podría ser Ishtar, Astarte, Isis, Venus, la Virgen, etc. Pero eso sería en otro video. Pero volviendo a los símbolos, también podemos ver la representación de lo que sería una piña en la estructura del Vaticano.
Y aunque el símbolo de la piña es un símbolo antiguo utilizado en lo que sería culturas paganas, este únicamente vendría a simbolizar lo que sería la iluminación, fertilidad, en ámbitos ocultistas el tercer ojo y también lo que sería la vida eterna, ya que los conos de los pinos de árboles fueron considerados como símbolos de fertilidad por los romanos, por los griegos, por los asirios y por los cristianos. Su diseño como forma perfecta dentro de la secuencia de Fibonacci, ya que los conos también se han asociado con el tercer ojo, la iluminación y la glándula pineal. Y las civilizaciones antiguas usaban la piña en la arquitectura, la escultura y la pintura. El bastón de Osiris tiene una piña encima de dos serpientes entrelazadas. Los dioses hindúes tienen piñas en sus manos, el cabello de Shiva está tejido con serpientes en forma de piña. Usar las piñas con serpientes representa la conciencia espiritual. Las piñas también se han usado para simbolizar la vida eterna. Hay tallas asirias antiguas de figuras divinas que sostienen piñas en lo alto. Los asirios también muestran la piña que se utilizaba para fertilizar el árbol de la vida. Una estatua de una deidad mexicana sostiene una piña y ramas de árboles perennes. Dioniso también lleva un bastón rematado con una piña que es llamado Tirso. Y aunque la piña sea reconocida como un símbolo de lo sagrado, la conciencia y el conocimiento, está presente en multitud de culturas como ya lo hemos venido viendo. Muchas tradiciones han adoptado este símbolo como representación de sus más sagrados conceptos y creencias. Y como les había mencionado, el mismo Vaticano tiene una representación donde en realidad nada ocurre por casualidad. Y este tema de la piña nos serviría para complementar lo que sería lo que ya habíamos visto en programas anteriores, como lo era el Axis Mundi, la representación del roble. Pero la piña sería un elemento que también constituye parte de este compendio de símbolos, pero que están unidos a su vez. Pero también nos faltaría uno que había mencionado antes, y este sería el Tirso. El Tirso, que parece mucho el caduceo, pero se diferencia en lo que serían sus elementos. Este es un bastón que está forrado por la vid o la hiedra y a veces presenta algunos lazos. Está rematado por una piña de pino en su cresta. El Tirso está relacionado también con una vara mágica de conjuros y con los símbolos axiales verticales, que son los que representan el eje del mundo, como habíamos estado mencionando en sus amplias representaciones que existen. Era usual que la figura de Dionisio portara esta rama como cetro, y era usada en las bacanales como un símbolo mágico. Su significado es la vara enramada divina o mágica, y aunque proviene del caduceo de Osiris, se le identifica con el caduceo de Hermes. ¿Y quién más tiene un bastón de mando como un Tirso? Pues claro, como podemos verlo en una representación dentro de los papas romanos, pero su Tirso en realidad se llama férula. Y como se puede apreciar en lo que sería su estructura, inmediatamente debajo de la cruz aparece lo que sería una piña, lo que destaca la importancia de esta. Y como ya les había mencionado, es curioso que la religión católica haya conservado reminiscencias egipcias, pero esta no sería la única, debido a que la biografía de Osiris y la de Jesús son prácticamente idénticas, como la de Mitra o la de Ahura Mazda. Y como también podemos ver que el símbolo del Ankh egipcio correspondería a lo que sería la cruz cristiana. Y como ya habíamos visto en este video, los símbolos también utilizan otros símbolos para transmitir lo que sería un mensaje. Esta piña de la que hemos venido hablando también tiene otros símbolos que le ayudan a transmitir lo que sería ese mensaje, y en lo cual de su representación que tiene el Vaticano, esta a los pies de lo que sería la estatua de la piña, tiene dos leones de bronce con una inscripción egipcia. Pero estos leones únicamente son una representación apotropaica. Pero ¿en qué consiste esto del efecto apotropaico?
Este efecto es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como mecanismo de defensa mágico o sobrenatural. Y comprendiendo ese lenguaje de lo que sería dos figuras que resguardan el conocimiento, podríamos dar una mejor lectura a lo que es la simbología para ver su aspecto general del mensaje que tiene implícito dentro de su estructura. Y la representación de este principio apotropaico lo podemos ver reflejado en casi todas las culturas, en el budismo, en la cultura siria, en la esfinge de Egipto. En realidad, en todas las culturas está presente este principio. De hecho, aún hoy en nuestros días podemos observar esta representación simbólica como en sectas masónicas que utilizan este principio para a lo que ellos consideran que es una protección a lo que sería su conocimiento. Y bien amigos, sé que en realidad faltan muchos símbolos de agregar, pero en lo que respecta a este video con estos vamos a concluir. Pero si tú tienes alguno que agregar, por favor, déjamelo aquí abajo escrito en comentarios. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un buen día.